Muy buenos a todos, aquí Gani comentando. Y bueno, continuamos un día más en una extraña serie de mods, capítulo número alguno. Y continuamos un día más. Bueno, en el capítulo de hoy básicamente quiero hacer un montón de cosas. La verdad que quiero hacer una cosa que os va a encantar a muchísimo. Se está haciendo noche, ¿no? Sí, vamos a dormir. Y básicamente lo que vamos a ir hoy es a la dimensión de la mina, o la dimensión para minar. Y diréis, ¿por qué? Pues básicamente porque minando normal, os dije que iba a minar y tal, pero es que es un amargamiento, o sea, hay muy pocos minerales y tardamos 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una dimensión que solamente es para minar, pues va a ser mucho más ligero. Y puedo poner ahí una excavadora automática y quieras o no, quitarme un poco del tema de minar y dedicarnos más al tema de los mods. Hay un montón de mods, un montón de boss y la verdad me gustaría darle caña a eso. Como os dije, no he picado los diamantes, los picamos ahora dentro de cámara. Uno y dos, bueno, tampoco son muchos, pero bueno, vale. O sea, me esperaba un poquito más. Digo, tenía la cosa cuando lo encontré, digo, mejor hay más debajo o algo, pero no, que va, o sea, no... No había tanta suerte, así que nada. Vale, cogemos esto y nos vamos a ir. Diréis, ¿a dónde nos vamos a ir? Al pantano. Y diréis, ¿al pantano canico? A ver, pero espérate. ¿No has dicho que íbamos a la dimensión de la mina? Exacto, pero para ir a la dimensión de la mina hace falta antes ir al pantano. O sea, así sé que es una paranoia, pero tenemos que ir al pantano por unos ingredientes secretos. Así que, ¿qué? Es de día, vamos a aprovechar que de día vamos a ir a al pantano. Vamos a coger las cosas que nos hacen falta. Y ya iremos a la dimensión de la mina. Que espero que no me lagué, porque la última vez que la creé me metió un lagazo que lo flipé. O sea, lo estaba probando y tal, y no era ni normal. O sea, es en plan, no os voy a contar mucho, pero es una... ¿What? ¿Y este creeper tan rico? ¿De dónde ha aparecido? O sea, a ver... Me explico, no entiendo muy bien dónde estaba ese creeper, porque yo entré y no había creeper, pero bueno, vale, o sea, cosas de la vida, vale. O sea, se me ha caído un hueco muy bonito 2x2, vale, allá lo taparé. Vale, entonces, vamos a dejar madera, que tengo un montón de madera, que os tengo que enseñar cómo está quedando la parte de atrás. A ver, esto lo vamos a dejar. Ah, sí, y también... yo no tenía dos pájaros. Vale. Vamos a intentar ver si podemos reproducir y que nos salga el pájaro azul que nos hace falta. El chocobo azul. Venga. Iros a daros cariño. Vamos. Venga. Otro verde, en serio. No sé qué probabilidad hay de que salga un azul, pero súper baja, ¿eh? O sea, súper baja. Pero bueno, va, venga. No hay problema. Vale. Cogemos esto no lo llevamos. Y nos vamos, vale, el pantano, si yo no me equivoco. El pantano estaba... O sea, no sé muy bien dónde estaba el pantano. Me suena que estaba por esta parte de aquí, pero no sé por qué no se ha cargado el... O sea, no está cargado el mapa. O sea, que es una... Y aquí... No, por aquí no hay pantano. O sea, tiene que estar por esta parte aquí. ¿Se me ha bloqueado parte del mapa? Son mis ilusiones. Bueno, vamos a mirar. Vamos a irnos de exploración. Vamos, sí, juraría que estaba por ahí. Que fuimos a explorar una vez y lo encontramos. Así que vamos a seguir esa ruta. Y es lo que digo, una vez que lleguemos al pantano vamos a intentar coger las cosas. Y nos vamos a venir. También vamos a coger lo... Ay, me lo dijo un compañero por un mensaje que lo pregunté. Las plantas acuáticas, que nunca me acuerdo cómo se llaman, en serio, uff. O sea, sé cuáles son, pero no me acuerdo cómo se llaman. Es impresionante, vale. Vale. Pero en serio, hay muertas aquí también. ¡Fua! Venga. No, uff. En serio, es que odio las muertas esas, me miran la moral, ¿eh? Porque aparecen cuando le da la gana y es en plan de... Uf. Vale.
¿Qué cosa más rara hace cuando me como esto? Porque como me da un efecto raro. Cogemos procedimiento, que quieres uno nos va a venir muy, muy bien. Mira, hasta aquí se expandió el fuego que hubo. O sea, impresionante. Es que cuando me di cuenta me estaba metiendo un lagazo. Digo, ¿y por qué me mete tanto lagazo? Porque claro, yo estaba en mi casa haciendo cosillas y no me di cuenta. Pero cuando me di cuenta es que era en plan de wow. O sea, yo me creía que era un fuego controlado y que va. Ni nada, nada. Mira, vale, ahí está el pantano, perfecto. Vamos a coger las cosas que me hacen falta. Y diréis, ¿a qué has venido al pantano? Bueno, pues he venido básicamente para dos cositas. La primera, glogosito, ¿cómo se nota que me estás llenando el mundo? La primera, ¿vale? Va a ser los de estos de aquí, los nenúfar. A mí, qué trabajito. Venga, coger los nenúfar. Que nos van a venir muy, pero que muy bien. Para el tema de la granjita. Ahí. Ya estamos. Para coger sin poción, quiera o no. Coger sin poción de caña de azúcar, que nos va a venir muy, muy bien. Vamos a coger aunque sea un... Uf, hay poquitos, ¿eh? Pero bueno. A ver, otra idea, podríamos ponerlo con lana, pero es que no he visto mucha... ¿Y eso? O sea... Ahí hay una extraña estructura que yo no había visto en mi vida, sinceramente. O sea, sinceramente yo nunca la había visto. O sea, está guapísima, ¿eh? Madre mía, pero... No vamos a ir ahí todavía, o sea, iremos. Hoy no, porque no sé lo que me voy a encontrar ahí. Y capaz de ser un boss, o ser una mazmorra, o no sé. Si lo sabéis, ponedmelo en los comentarios. Pero... interesante, ¿eh? Vale, vamos a coger... Tenemos 19. Con este 20. No me va a bastar, pero bueno, ya vendré fuera de cámara y cogeré más. O sea, tampoco me preocupa mucho eso. Bueno, más o menos para que veáis un poco lo que quiero hacer con los nenúfar. Vale, ¿y a por qué hemos venido? Vale, pues hemos venido por las enredaderas. Diréis, ¿por las enredaderas, Garicu? Por las enredaderas. Las enredaderas se cogían con las tijeras, ¿no? Exacto, con las tijeras. Perfecto, vale. Pues cogemos las enredaderas. Ahí. Vale, así conseguimos más. Y diréis, ¿para qué te hace falta las enredaderas? Pues para hacer el crafteo que nos va a llevar a la dimensión de las minas. Que es un crafteo un poco peculiar, la verdad. O sea, es peculiar. Lo he tenido que mirar otra vez y todo porque no me salía. Y no entendía el porqué. O sea, y al final era por una tontería. Pero bueno. Vale, tenemos 24 de sobra, nos vamos. Y este de aquí lo voy a matar. Porque tiene pinta de que me va a dar... Ah, pues no. Digo, mejor me da algo bueno, pero... Uf, lo que me ha dado un efecto que lo he flipado, vale. Vale, pues volviendo a casa rápidamente. Vamos a volver por aquí. Pa. Cogemos todo esto, que no sirve para nada. Luego lo tiro, pero bueno. Vamos por acá. Salto super épico. Ahí estamos. Este es uno de los peces de los buenos que... No sé muy bien cuál es la diferencia entre los peces buenos y los peces malos, porque luego me curan igual. O sea, vale. O sea, me quedo en plan... Pues muy bien. Oh, muy bien. Vale, pues ya sabemos que tenemos que volver allí para un futuro. Para ver qué es lo que... O sea, qué es esa cueva. O sea, esa casita. Si es una mazmorra o es una casa de un boss. O qué es. O sea, no tengo ni idea, se lo digo la verdad. O sea, no la he visto yo en la exploración de mundo que hice probando mod. No la he visto. Entonces, pues bueno. Ya investigaremos. Deberíamos ir también al pueblo. Que nos encontramos a coger las cosas del Tinker que vimos. Ah, mira, si tenemos el pueblo aquí, madre mía. O sea, pues mira, ya que estamos aquí, o sea, nos pilla de camino, ¿no? Ya que estamos aquí, pues nos llevamos todo, o sea. Del Tiri, ¿no? Esto nos lo llevamos. Lo llevamos y ya lo montaremos en. Por allí en mi casa. O sea, esto va a venir un montón de bien. Cuando tengamos minerales. Para ir metiéndolas aquí que se vayan procesando y luego que se vayan transformando en ligote y demás. O sea, nos va a venir súper, súper bien. Ahí, venga. Cogemos todo. O sea, es que no lo vamos a llevar todo, que todo. No me voy a rayar nada. Y también tenemos aquí caballo que nos vendría a tirar ahí bien. Pero bueno, los chocobos
Si conseguimos los chocobos buenos, nos va a venir mucho mejor. Pero así que de momento los caballos no le vamos a dar mucha, mucha importancia. A esto sí, veis, a esto sí, porque, hombre, craftear todo esto es mucho, mucho lío. Y si lo tenemos ya de gratis, pues ole, 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 ole. O sea, es del tirón, os lo digo. Vale, cogemos esto. Pillamos esto también. Ahí. Ahí. Tengo que seguir con la construcción de mi casa. Tengo que seguir con los pisos. Pero ahora mismo lo dejo un poco parado. Pues quiero avanzar un poco en tema de mod y de equipamiento. Y ya luego ya pues le daremos un poquito más de caña al tema de la casa. Vale. Esto por aquí. Vamos a mirar aquí por si acaso me deje algo. Que no sé si me deje algo. No, no, no me deje nada, ¿no? Vale, las lámparas estas nos vendrían bien. Esto, mío. Telefonador, no, pero no son cosas que digamos importantes, vale. Y mi casa estaba allí. Vale, pues vamos ya para mi casa. Creo que será mi casa, ¿no? No, casa, 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 casa. Vale. Y encima vamos a volver cuando salga de noche, o sea que vamos a dormir perfecto. Y vamos a seguir por el día. O sea, ya es que no me fío mucho de continuar por las noches, más que nada porque luego pillo. Y no me gusta pillar tanto, la verdad. Vale, por aquí. Sé que a ustedes os encanta, porque os encanta ver cómo pillo yo, pero a mí no. Vamos, que vamos allá de noche de todos modos. O sea, lo digo así. Nos vamos a encontrar algún mob casi, casi seguro, ¿eh? No, ya están aquí los mobs dando por culo. ¿Veis? Ya me están pegando. Madre mía, el murciélago. Mira, es que paso porque enfrentarse a uno significa que te van a aparecer 40 más. Es así. Ahora mismo, ya mismo, lo que me he propuesto es ir a la dimensión de la mina para equiparme bien. Y ya podéis enfrentarnos contra todos, todos, todos los mods que hay. O sea, que ahora mismo me da un poquito igual. Vale, también. Uff, un hombre lobo. O sea, un hombre lobo. También aprovecho para enseñaros cómo está sacando todo esto. Me voy sacando mucho más planito. Queremos dar unos laguitos. Haremos un poquito de decoración que yo creo que va a quedar bastante, bastante bien. Así que veremos a ver cómo queda. Madre mía. A dormir con el canto de los lobos. Vale, dormimos. Y hay un creeper, no explote, hijo de tu madre. Me ha explotado en toda la puñetera cara. Sí, me ha explotado en toda la cara. Menos mal que la cama no se ha roto. Menos mal, fuah, menos mal, menos mal, menos mal. Ay, qué coraje. Bueno, esto ya lo repararé. Tampoco es una cosa que me preocupa ahora mismo mucho. O sea, lo repararé y ya está, no pasa nada. Madre mía, me están hoy mirando la moral un poco los creeper. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para ir al portal? Para ir a eso vamos a necesitar roca. Con esta roca vamos a coger, la vamos a poner en la mesa de crafteo y junto a la enredadera vamos a hacer, pues vamos a hacer 13 mismo. Vale, una vez que hemos hecho esto vamos a necesitar hacer otro crafteo, que este es el más complicado, que es el que he tenido que mirar. Vamos a coger una varita de blaze, hacemos dos polvos de llameante. Una perla de en, hacemos un ojo de en, o sea, diréis, ¿un ojo de en para qué? O sea, es así. O sea, cogemos el ojo y lo rodeamos de obsidiana y conseguimos un Ender Chef. Madre mía, que ya no me sale ni el nombre. Toda la porquería de la comidita está aquí, ¿no? La vamos a dejar en su sitio porque esto es porquería que no quiero para nada. En cuanto a las plantas, las vamos a dejar aquí, ya las ponemos en el próximo capítulo, cuando coja más. Y esto de momento lo vamos a dejar por aquí, porque ahora mismo no sé muy bien cómo ponerlo. Y esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para aquí, esto para aquí. Y esto para acá, venga. O sea, vamos a llevarnos lo más mínimo por si pillamos. Vale, pues está. Pues ya con esto ya nos podemos ir. Ahora, el portal, ¿dónde lo pongo? Vale. O sea, luego vamos a cambiar todos los portales, o sea, lo digo sin declaro. Luego cambiaré todos los portales, pero bueno, de momento, un Enderman. Un Enderman. Un Enderman. Va, podemos intentar matarlo. Podemos intentar matarlo. A ver si no dejo que se acerque. Ahí está, vale. Vale, vamos a poner portal, por ejemplo, aquí mismo. O sea, sí. Yo creo que aquí puede ser, puede estar bien. Uno, dos. No, me gusta que esté así. Me gusta que esté integrado en el suelo. Así que aquí, aquí. ¿Sabes? Y es como un portal al infierno. O sea, exactamente un portal al infierno. Pero de piedra muy gruesa. Y ahora cogemos, en vez de encenderlo con el mechero, tenemos que encender con el cofre de... ¡Pam!
Y como veis, pues ahí tenemos el logro Cave Portal. Y nos metemos. Vale. Que ya ha tardado un poquito. Tiene que estar descargando el terreno, tiene que generarse terreno. Aquí lo que básicamente lo que vamos a encontrar son criaturas nuevas. También encontraremos criaturas de like, o sea, lo vamos a encontrar seguro. Y un montón de minerales, tanto nuevos como de Minecraft. Ahí estamos. O sea, que deja un poco que... Porque se nota, o sea, se nota el lagazo. Pero como veis, está chulísima, chulísima, chulísima. O sea, por lo menos a mí me encanta que... Fijaros. Es todo. Todo para minar. Entonces, aquí... Sí es verdad que hay que tener un montón de cuidado. Porque enseguida te pierdes y... y ya muérete. O sea, te tienes que morir para salir. Pero la verdad que mola, ¿eh? Vale. Vamos a poner... Un one point aquí, nuevo. Portal mina, porque no me fío de perderlo, la verdad. No me fío para nada de perderlo. Vale, o sea, como podéis ver, ya se está generando aquí monstruos. Se está generando aquí cositas que no molan para nada. Pero bueno, lo importante es que hay... Mira, creeper. Creeper, vamos a matar a los creeper. ¡Fua! Ahí estamos. Vale, vamos, que vamos. Comemos, vamos a comprar aquí. Pero madre mía, ¿me podéis dejar un poco tranquilo, por favor? ¡Ufa! Vale. Comemos. Regenérate, por Dios. Madre mía, que no se regenera, ¿eh? ¡Wow! Hemos empezado. También es que me vení yo sin nada de armadura, pero bueno, o sea que... Vale, vamos a esperar a generar un poquito, que si no vamos a pillar. Y no tengo ganas de pillar, sinceramente. O sea, no tengo nada de ganas de pillar. Vale, aquí un mineral que mientras que podemos cogerlo. Acuarine oro. Ahora, ¿esto para qué sirve? ¿El uso? 3,5... Bueno. Bueno, es un poco... malucho, ¿eh? O sea, es un poco malucho. Vamos a cogerlo. Más que nada para si nos hacemos... No sé, pero... Es muy malucho, ¿no? Se mete ya. Vale, vale. Ahí hay agua, o sea que... Pero ¿qué me estás contando, mío? Pero... O sea, ¿podría haber ahí más mod? Venga, comemos. O sea, ahí lo más grande ahí en mod. Vale. Fuera, tiramos cubito de agua. ¡Pam! Y comemos. Vale, me queda. Vale, vamos a ver si él viene. Que venga ahí, que venga ahí. Quiero coger... Vale. O sea, nos tenemos que cargar a esa gente, sí o sí. Pues es que si no, no nos van a dejar... No nos van a dejar. Lo que me estoy dando cuenta es que encima de mi mapa me ha aparecido un pico. Como podéis ver, pone 22. O sea, no sé muy bien qué es eso, la verdad. Pero, bueno. Hasta luego. Madre mía, que rápido lo hemos matado ese, ¿no? Ha sido un plan de... Ni me ha visto, compañero. Hola, hasta luego. Hijo de su madre. Y encima aparezco aquí, madre mía. Hijo de su madre, cómo me ha hecho el lío. ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo me ha hecho todo el lío? El problema es que se me ha quemado todas las cosas otra vez. O sea, que he ido, pero... Con, o sea, he ido para nada, en verdad. Madre mía, es que hay que tener un cuidado. Pero bueno, ya por lo menos habéis visto la mina. Ya lo que tengo que intentar es coger y ir mejor fuera de cámara y preparar un poquito las cosas. Eso, o hay otra opción, que es hacer la excavadora automática, que también nos vendría muy bien. No sé si es el hierro por aquí que fui encontrando o lo he soñado. Puede ser que lo haya soñado también. Aquí tengo 57, ¿veis? O sea, vamos a intentar hacernos la equipación entera de hierro. Como... Vamos a encontrar más hierro ahí ya. O sea, ya tampoco
es una cosa que digamos, nos preocupe ahí. O sea, si consigo hacer bien las cosas hoy, ahí, lo que digo, o sea, ni un crash más bien. Vale, aquí el palito los vamos a aprovechar. Y vamos a hacer la espada. Ahí estamos. Y nos va a faltar un poquito de madera para hacernos el pico. Ahí estamos, uno. Vamos a volver, vamos a intentar matar a esa gente e intentar por lo menos recuperar algo. Yo sé que la mayoría de cosas se habrán quemado, o sea, por eso tampoco me he querido ir con nada valioso, porque digo, es que lo voy a perder seguramente. Y he hecho bien, pero ahí, vale, y comida, comida, más va a ser harta comida también. Comida, sí es verdad que tenemos que haber dejado preparar comida. Bueno, tengo que preparar cocinada, me vale. Vale, y vale, pues vámonos al inicio también. Ay, en un futuro todo esto será lleno de portales. O sea, es mi idea hacer los portales alrededor del árbol. Yo creo que puede, o sea, que puede un montón, vale. Salimos de aquí rápidamente, si me deja, vale. Madre mía, que ya me han empezado a tirar al lado. Vale. Espérate. Porque han empezado, wow. Que el de eso que empieza ahí. Uf. Venga. No, y muero. Y muero. Vale, y me meto ahora por el portal. ¡Genial! O sea, los hay listos y... Mira, compañero, quédate ahí. O sea, que quédate ahí. Un momento que me tengo que encargar. Vale, aquí cogemos cosas, hemos cogido cosas. Perfecto. Ahí es donde morimos antes. Ahí. Y ahí, perfecto, vale. Pam, 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 pam. Y lo ponemos todo. Y espadita en mano. Venga, ¿me puedes dejar que te pegue, por favor, compañero? O sea, te quiero... No, que va. Fa. A ver, no es trampa. Mira, vete, está medio bugueado ahí. O sea... Es trampa. Que él me pueda pegar, yo a él no. O sea, eso no vale. Vale, por lo menos ya hemos recuperado las cosas, que era básicamente lo que yo quería, recuperar todas las cosas. Este... Está como... Están un poco bugueados, chicos. O sea, lo podéis mirar. Está un poco bugueado bastante. Vale, ya he pillado otra vez. No, no, que ya he pillado otra vez. Vale, vamos a taparnos aquí un momentito. Y yo soy genial. ¡Claro que sí! O sea... ¡Fua! Me están dando por todos lados. O sea, me están dando por todos lados. Pero es que... O sea, es que hay que venir con pociones ignífugas. Hay que venir con pociones ignífugas, sí. O sea... Vamos a dejarlo, manito, por aquí. Y hay que venir con pociones ignífugas, porque es que nos están quemando. Y es que no tenemos nada de protección contra el fuego. O sea, hay que venir con pociones ignífugas, así que es lo que vamos a hacer. Como tenemos para hacernos las pociones y la de esos ignífugas no cuesta nada. O sea, tenemos bastante para hacérnoslas. O sea, haremos eso. Y yo creo que va a ser lo mejor, porque es que si no, no vamos a avanzar. Así que bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Si os ha gustado, que se lo quedaré con un like, un mega ultra y un mega ultra comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Pero antes de irnos, me va a salir un chocobito azul, ¿verdad? ¡Pam! No, tú no quieres, o sea, tú no quieres. Pues nada, hasta el siguiente video. Hasta pronto.